Bienvenidos a Viendo y Aprendiendo, el canal que te enseña enseñando. Hoy aprenderemos a cómo hacer unas riquísimas banderillas de salchicha y queso. Para hacer nuestras banderillas de salchicha y queso vamos a necesitar 5 salchichas y 5 lonchas de queso, de las que más os gusten, 5 palitos de madera o de banderilla, un huevo, 200 gramos de harina y 200 mililitros de leche. Y comenzamos. En un recipiente que sea más alto que ancho, vamos a ir echando la leche, la harina y el huevo. Y removeremos todo hasta que nos quede una mezcla entre espesa y líquida. Y nos tiene que quedar en este punto, que al levantar la cuchara quede entre líquida y espesa. Y teniendo la masa, preparamos las banderillas, es decir, clavamos los palos con cuidado dentro de las salchichas y después los envolvemos con una loncha de queso cada uno. Lo hacemos con tantas salchichas como queramos. Y una vez listas nuestras banderillas, pondremos abundante aceite en una sartén a fuego alto hasta que quede muy muy caliente. Y cuando ya las tengamos listas, echamos por encima la salsa que más nos guste y ya tendremos listas para comer nuestras banderillas de salchicha y queso. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda para aprender a hacer vuestras banderillas de salchicha y queso y recordad, si tenéis alguna duda, algún consejo, otra forma de hacerlas, ponedlo abajo en los comentarios, que así aprendemos todos. Un saludo como siempre y nos vemos para siguientes vídeos.